¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y ahora me encuentro con el Jesús. Algunos ya lo pedían, algunos otros no. Ya está aquí con nosotros. ¿Qué vole, banda? ¿Qué vole? ¿A dónde te trajimos hoy? Aquí. Se ve al revés, pero ahí está. Hoy estamos en San Luis Oyatlán. Un caminito que es del lago de Chapala, que nos redirecciona hacia el pueblo de Mazamitla. Lo más atractivo de este pueblo, pues, son los vampiritos, unas bebidas alcoholizadas para toda la gente que le gusta beber, aquí como el Jesús. Ahorita ya le bajó un poco, pero nada más lo traje para que, pues, consuma ahí. Para es mi conejillo de indias de bebida, entonces ya saben que yo no bebo ninguna bebida alcohólica, pero él lo va a probar, él nos va a decir qué tal. Y sí, o sea, más que nada, en este pueblo van a encontrar todo este tipo de bebidas. Ahorita vamos a recorrer un poquito. Aquí estábamos atrás en la plaza, arriba estaba el templo. Ya acabamos de grabar algunas escenas, vamos a grabar algunas otras. No nos vamos a pasar mucho rato aquí, porque de aquí nos vamos a pasar al pueblo de Jocotepec para grabar otro video. Hemos llegado ahorita en una parte que es lo más cercano del lago, y aquí vamos a poder encontrar una cancha de fútbol sintética. Se ve chida, se ve a gusto, pues aquí se echan sus partiditos y todo. Al fondo, pues obviamente, pues esos arbolitos tapan, pero sí tiene una buena vista de lo que es el cerro que está de aquel lado. Entonces ahorita vamos a ir a recorrer otro lado. Aquí está el cejón, disfrutando este viaje. Y aquí dejó su tenis el vato. Así que vayamos para allá. Gente, seguimos aquí caminando. Y ahorita me acabo de sorprender. Qué emoción, porque estoy viendo lo del modo dual de grabación. Aquí en este pedacito me pueden ver ustedes, y aquí pueden ver lo del frente. Creo que le voy a utilizar demasiado. Así ya no voy a tener que usar dos cámaras, ya solamente una. Gracias, Samsung, por este nuevo método de enrevación. Espero no lo quites, espero que lo dejes por un buen tiempo. Seguimos caminando por aquí. Acá está Jesús. A ver, que se mueva aquí el enfoque. Les decimos, no hay malecón, pero sí hay un caminito. Acá hay un puente, bueno, un tipo... No sabemos, ¿sí?, muy bien si hay o no. Pero pues, ya sigamos caminando aquí nosotros, para que ustedes lo vean, para que vean más o menos cómo se ve esta parte, porque todos van nada más a lo que son los vampiritos. No creo que la mayoría vaya a lo que es aquí en la parte de abajo, que es cerca del lago. Entonces, para que ustedes lo vean, hay que son columpios, resbaladillas, esa área verde fue lo que más me gustó. Un área recreativa, como lo pueden ver aquí enfrente de la cámara. Mira, muelle 2, creo que sí va a haber, güey. A ver un... Creo que era el 1, el 2, a ver otro por allá. A ver otro por allá. Yo pienso. A ver. Y gente, pues para los que no saben, pues ya en esta parte hemos encontrado las letras de San Luis Oyatlán. No sabía dónde estaban, yo pensé que estaban más arriba, pero ahora sí podemos encontrarlas en esta área. Están muy muy grandes.
está en esta área infantil, en la parte de abajo, cerca del lago. Ahorita nos vamos a tomar unas fotos, vamos a tomar algunas escenitas por aquí. Así que después de esto nos vamos a ir a lo que es son los vampiritos. Y ya llegamos a lo que es el tercer muelle. Y aquí se ve como que un pequeño restaurante y algunas tienditas a lo que puedo ver. El gobierno tal vez debería invertirle un poquito más en esto, porque no toda la gente viene a esta parte, a hacerlo un poco más visible y bonito. O sea, creo que ya no tiene años que no lo remodelan o algo, pero sí, está muy muy bonito este lugar. Entonces ahora sí, vamos a ir a lo que son los vampiritos allá arriba. Ya llegamos, aquí comienza pues la caminata que son los vampiritos. Creo que aquí en este azul donde es la lona, es donde más fila se hace. Ahorita Jesús va a pasar a comprar uno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué le sirven, qué le ponen. Y como pueden ver, pues ahorita no hay tanta gente, lo que son los fines de semana, está llenísimo aquí, además no poder. Aquí, Pues aquí está. Aquí está. No, es aquí, güey, fue aquí. Ya me acuerdo de si fue aquí. ¿Cuál es cuál? Grande es 1 litro. Y chico es medio litro. ¿Va a ser con tequila? Sí. ¿Nada más uno? Sí. Jesús ya lo pidió, ya pidió su vampirito. 1 litro. Me voy a llevar un borracho en el carro. Alcoholizado. Bueno, no tanto. Ya lo van a preparar ya. No vamos a llevar chile. Green Square. Jugo de mango. A eso no sé qué sea. Más squirt. ¿De qué tequila van a hacer? Sal. Centenario, tradicional, azul, cazadores, brasileño. ¿Reposado o plata? Ahí está, vaciado. Mira, está llena de resaltes y hay hielo. Dale, dale. ¿Dónde se paga? Allá. Aquí le cobro, 130 pesos. Ya lo tenemos aquí, ya lo vieron, 130 pesos este litro de vampirito en bolsa con su popote y todo. Y bien, Jesús ya va a comenzar a probar su vampirito. Es la primera vez que lo va a probar. Huele chido, güey. ¿Huele chido? A ver. Está bebiendo el vato. Sí, está chido. Está chido, recomendable. Hacer la parada aquí. Si van por Mazamitla, así, si no, vengan de todos modos. Hagan su parada aquí. Va a poner bien estúpido. Sí, pero no hay pedo. Así está chido, güey. Entonces, ahora vamos a ir de nuevo al kiosco. Vamos a grabar algunas escenas y todo. Ese kiosco vimos que está, o lo pusieron más o menos desde el 1922. Ya aproximadamente va a cumplir 100 años. Se ve muy chido. No es tan grande como los demás, pero ya es algo. Y aquí Jesús sigue disfrutando de su vampirito. Aquí pueden ver el trailer. Siempre hay que tener mucho cuidado al cruzar la calle o venir en el carro. Ahorita acabo de poner el gran angular para que se vea un poquito más espacioso. Y esta es la placita de aquí de San Luis Ayatlán. Les digo, está un poquito pequeña. Ahí podemos ver la delegación. Y aquí está lo que es el kiosco. Más pequeñito, un poquito más alto. Vamos a darle un poquito la vuelta. Ustedes lo vean. Voy a grabar unas escenas por aquí. Dice, la inauguración de este kiosco fue el día 19 de agosto de 1922. Y ya aproximadamente ya a los 100 años. Entonces, gente, pues muchas gracias por haber visto este video, por apoyar aquí en el contenido. Ya saben, pueden suscribirse, dejar su like y un comentario para seguir apoyando este canal. Cuando se suba este video, ya se llegó a los 8000 suscriptores.
Ya esperamos poder próximamente llegar a los 10,000 para poder seguir creciendo y seguir haciendo más videos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por haber visto este y bye.